Amigos, todavía tenemos a estas alturas del mes de agosto hipérico en flor. Acabo de descubrirlo y he querido hacer un vídeo cortito sobre las propiedades del antidepresivo natural por excelencia, que es el que podéis ver aquí. Usaríamos concretamente sus flores, que tienen 5 pétalos, con la apariencia de un ser humano con los brazos abiertos, es decir, un pentagrama, y cuyos pétalos terminan en punta, como podéis ver. Bien, esta flor, si la estrujamos entre los dedos, nos mancha de color rojizo nuestra piel por unas cápsulas donde tienen unos aceites esenciales que son los que verdaderamente tienen propiedades antidepresivas. Actúan sobre los neurotransmisores del cerebro y en tan solo unos 20-30 días vamos a tener una predisposición para encontrarnos mejor de depresiones, miedos, fobias, etc. Se le llama la hierba de la alegría, desde muy antiguo, o hierba de la guerra. Era muy habitual de llevar en las campañas militares, porque también su aceite, de un color rojo, muy extendido, muy conocido, tiene propiedades vulnerarias. Esto es ideal para quemaduras, golpes, torceduras, y es verdaderamente terapéutico. Vamos a ver si me puedo acercar. Os enseño desde la vara donde crece el hipérico, aquí la podéis ver, hasta sus hojas, que tienen una curiosidad que permite identificar esta planta bastante bien. En primer lugar, fijaos, crece cerca de las carreteras, en los caminos. Tiene flor amarilla, pero para saber si es esta planta, cogeremos una de sus hojas, la miraremos al trasluz, ya lo dijimos hace poco, y comprobaremos que tiene decenas de agujerillos pequeños que la hacen como una especie de hoja colador, y de ahí su nombre científico, Hipericum perforatum. Y bueno, despidiéndonos de la también llamada hierba de San Juan, nos veremos en el siguiente vídeo.